Hola a todos, en este vídeo voy a tratar de explicar cómo fabricar una placa de circuito impreso de nuestro proyecto, desde el diseño del esquemático, el diseño del circuito, todos los pasos que hay que seguir para chequear que está la placa correctamente y el envío de la placa al fabricante para que las fabrique y nos las envíe. Esos pasos son primero diseño del esquemático, después diseño del contorno del circuito, es decir, la forma que va a tener nuestra placa, y luego diseñamos nuestro circuito. Este diseño del circuito tiene varios pasos, entre ellos colocación de los componentes, adaptación de los componentes, si nos hiciera falta, crear nuevos componentes o nuevos componentes a partir de otros, es decir, modificarlos, y ruteado de todas las pistas, es decir, unir cada componente con pistas de cobre. Después iría la validación de requisitos mínimos para el fabricante, es decir, el fabricante puede fabricar ciertos tamaños de pista, de taladros, pues se trata de que no usemos tamaños de pistas o taladros o cualquier otra cosa más pequeña de lo que el fabricante puede fabricar, porque si no la placa sale mal, no nos serviría. Tampoco hay que apurar. Luego el siguiente paso sería creación de logo, generación de Gerbers para la fabricación. Los Gerbers son unos ficheros que se envían al fabricante y es con los cuales el fabricante puede fabricarnos nuestra placa. Luego tenemos que hacer una validación manual de los Gerbers para ver si se han generado bien, para ver si todo está en su sitio y ya como último paso pues enviar los Gerbers al fabricante. Entonces para todos estos pasos que voy a intentar de explicar en este vídeo y que nos va a llevar bastante rato, debemos empezar por el diseño del esquemático. Pero, ¿qué vamos a fabricar? ¿Qué esquema hay que diseñar? Vale. Quiero enseñaros a fabricar un Arduino con un Arduino cuyos pines digitales y analógicos y demás vamos a usar lo mínimo. Vamos a poner muy pocos componentes, pero es un Arduino al fin y al cabo. Vale. Quiero fabricar. Enseñaros a fabricar un Arduino que quepa dentro de esta linterna USB. Para ello vamos a usar incluso la carcasa de esta linterna. ¿Vale? Entonces tenemos esta placa a la cual le desmontamos la carcasa, que ni siquiera viene pegada con pegamento ni nada. Se abre poniendo las uñas o un destornillador, se abre sola. Y tenemos esta placa. Lo que queremos fabricar es esta pieza, que aquí es blanca, pues nos queremos fabricar nuestro propio circuito en el que podamos soldar nuestros propios componentes. De aquí, lo único que vamos a aprovechar es la carcasa de plástico y el conector USB. Todo esto ya no lo vamos a querer y bueno, todos los componentes que necesitemos poner en nuestro circuito tienen que entrar en este hueco tan pequeño, en este lado o en el otro lado de la placa, porque podemos aprovechar los dos lados. Entonces, lo primero es decidir qué microcontrolador vamos a querer usar. La idea de fabricar esta placa es que el ordenador se pueda comunicar por USB y la placa se pueda alimentar por USB. Es decir, este conector, aparte de alimentación, también transporta datos. Luego vamos a querer también un microcontrolador. En concreto el usado en el Arduino Leonardo, porque cuenta con USB interno, es decir, no necesitamos ningún chip aparte. El propio microcontrolador cuenta con la propia interfaz, entonces no necesitamos nada más. Vamos a querer montar también un LED RGB de encapsulado 50-50 con interfaz digital, es decir, que en el interior del LED cuenta con un controlador. Ahora os lo enseño.
El propio LED cuenta internamente con un chip, un driver, en el cual con el Arduino nos conectamos con un solo pin de datos y le decimos a este chip en qué colores, en qué combinación de colores y brillos se deben de encender. Entonces solo usamos un cable en vez de tres. Y solo requiere de un condensador en vez de tres resistencias. Son dos componentes y ya tenemos todo. Bueno, y también vamos a querer montar en esta placa un sensor de temperatura, un DC18B20, y ya está. Esos tres componentes y los necesarios para que el micro funcione, como son resistencias, condensadores, el oscilador y ya está. Vale. Como la placa es muy pequeña, realmente es bastante pequeña, el tamaño en concreto es, a ver que lo mido, son 32 de largo por 14,22 milímetros de ancho. Es bastante pequeña, vamos a usar un microcontrolador igualmente pequeño. En vez de usar el... Normalmente en los Leonardos viene este microcontrolador, que es pequeño, pero aún los hay más pequeños. Y este nos iría justo en la placa. Seguramente lo podríamos poner, pero luego igual tendríamos problemas con las pistas o con el resto de componentes por espacio. Entonces vamos a usar uno en encapsulado QFN. Entonces el nombre del micro es este, el Atmega 32U4, con encapsulado QFN. Es más pequeño y algo más difícil de soldar, pero nos interesa que sea pequeño. No sé si hay alguna comparación por aquí para que se vean los dos chips. Aquí lo vemos, este es el circuito del Arduino Leonardo. Estos pines que se ven por este lado serían los del controlador grande, microcontrolador en tamaño grande. Y luego este es el que usaremos, que es el QFN. Como vemos, es bastante más pequeño. Vale. ¿De dónde sacamos el circuito? Realmente no hay que hacerlo de cero. Desde la web oficial. Podemos ir al placa que nos interese y bajar. A ver, ¿dónde estás? Y bajar los ficheros de Eagle. Por ejemplo, queremos el Leonardo. En este caso viene con formato QFN aquí y aquí el otro formato. Y tenemos aquí una sección que es descargas, creo, a ver. No lo veo. Vale, aquí. Aquí tenemos el esquemático. Ahí está. Este es el circuito, el que conecta todo. Y luego tenemos los ficheros Eagle. Aquí viene el esquemático y viene la placa, el circuito y el esquemático. Nosotros queremos estos. Queremos estos y también nos viene bien, nos puede venir bien otros modelos. ¿Vale? Entonces el Leonardo, que es este, si abrimos su esquemático. A ver. Vale. Si abrimos su esquemático, es el mismo que el que estaba en PDF. Y vamos a lo que es la placa. Aquí tenemos el circuito de Leonardo. Vale. Aquí hay muchos componentes que no necesitamos. No necesitamos el conector de alimentación. No necesitamos el regulador de tensión, porque no lo vamos a alimentar por 12 voltios, sino por 5. No necesitamos tampoco el regulador de tensión a 3 voltios, porque tampoco lo queremos. Tampoco queremos un chip que haya por aquí que permite cambiar entre fuente de alimentación de USB a conector externo. Como siempre vamos a usar USB, pues no necesitamos estas cosas. Tampoco vamos a querer botón de reset, porque va a ir todo dentro de una carcasa y no lo vamos a poder resetear.
no vamos a querer un montón de componentes. Entonces, podemos o bien ir eliminando aquí cosas, si sabemos lo que queremos eliminar, y conseguiremos, pues, quitar muchos componentes. Sin embargo, aunque quitemos la gran mayoría de componentes, tenemos el problema de que aún nos quedarán unos cuantos. Y salvo que tengamos un nivel avanzado de electrónica, yo en mi caso no sé cuáles debo de quitar. Entonces, después de quitar unos cuantos, me ha quedado así. Hay pocas cosas. Si vemos la placa, son realmente pocos componentes, pero aquí hay muchas resistencias y condensadores. Se pueden quitar más, es lo que quiero decir. Pero ¿cuáles debemos quitar? ¿Cuál nos podemos ahorrar? Ese es el problema. Sin embargo, si navegamos por internet, podemos encontrar circuitos de Arduino con lo imprescindible para funcionar. En concreto es este el que vamos a usar. Esta web es muy buena porque casi todos los módulos que fabrican ellos, todos, casi todos no, todos los que fabrican ellos, añaden toda la documentación, ficheros originales para poder editar la placa, todo. Eso está muy bien. Entonces vamos a usar esta placa, que como vemos realmente tiene poquísimos componentes. Y aún así, aún quitaremos algunos porque tiene un regulador de tensión a 3 voltios, no lo queremos. Tiene un oscilador de tipo cristal de cuarzo, no lo queremos. Vamos a usar un resonador porque es más pequeño y porque así nos ahorramos estos dos condensadores. No queremos tampoco este botón de reset. Entonces vamos a partir de esta placa para hacerla nuestra. ¿Vale? Vamos a ponernos ya en materia. Este es el circuito. Lo vamos a copiar. Vamos a copiar la carpeta. Nos vamos a ir a la carpeta de Eagle. A ver, mis documentos. Eagle. La pegamos. 14. De aquí vamos a eliminar la placa que viene originalmente. Solo queremos el esquemático. Esto tampoco lo queremos. Y esto tampoco. Entonces, lo abrimos. Y aquí tenemos Eagle. Vemos el esquemático. Y si le damos a este botón que hay aquí, nos abrirá la placa, el circuito. Sin embargo, como lo hemos eliminado, nos dice que no existe, que si lo queremos crear, lo creamos y tenemos aquí todos los componentes sueltos. Muy bien. Ahora lo que queremos es cambiar alguno de los componentes que hay aquí. Entre ellos, como he dicho, vamos a modificar el USB. Porque no vamos a usar un mini USB, sino vamos a usar sino el USB que viene con originalmente, vamos a usar este. Tenemos que cambiar ese componente. Tenemos que cambiar este conector. Este conector sirve para cargar el bootloader en el Arduino. El bootloader es el código de arranque del Arduino. Entonces nos hace falta el conector para poder reprogramar la primera vez, pero no tiene por qué ser este conector, puede ser otro. De hecho, lo cambiaremos para que ocupe menos. Quitaremos el botón de reset, cambiaremos este cristal de cuarzo por un resonador y cambiaremos todas estas resistencias para que sean en tamaño 0603, porque ahora son de tamaño 0402. Son algo más pequeñas y son más difíciles de soldar. Entonces vamos a ponernos a ello. Primero, hay que obtener un cristal que diga un resonador. El resonador lo podemos sacar del o bien en Eagle
añadiendo un nuevo componente. Ahora tarda un poco en cargar porque cuando le das a este botón está cargando la base de datos de todas las librerías que tenemos. Y son unas cuantas las que tengo aquí ahora instaladas. Lo podemos buscar aquí. A ver si sale. Aquí hay algunos. No sé si lo encontraremos. Es este en concreto. Eso es. Podemos ponerlo aquí y a ver dónde está el original. El original está aquí. Ponerlo aquí y cambiarlo. También, en vez de buscarlo en la librería, podríamos ir a otro Arduino, al Pro Mini en concreto, abrir su esquemático. Y vemos que lo tenemos aquí. A ver si lo veo. Está aquí. Este es el resonador que queremos. Entonces, es tan sencillo como coger la herramienta de seleccionar, decirle que queremos todo esto, coger la herramienta de copiar, botón derecho, copiar grupo. Ahora nos vamos al otro esquemático, al nuestro. Y aquí tenemos la herramienta de pegar. Y le damos a pegar. A ver, de momento vamos a ponerlo aquí. Porque va a haber que hacer hueco para ponerlo. Entonces, ya tenemos nuestro oscilador de tipo resonador. Que es este. Si lo comparamos nuestro nuevo oscilador con el que teníamos, vemos que es algo más pequeño. Pero hay que tener en cuenta que además que este de aquí, el que viene originalmente, necesita dos condensadores para funcionar. Sin embargo, este no. Vale, vamos a eliminar la parte que no nos interesa, que es este condensador, fuera, este de aquí también, fuera, y este cristal de cuarzo, fuera. Ahora cogemos nuestro resonador, el cual no tiene polaridad. Ponemos aquí, eliminamos esta pista, fuera, 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 y lo conectamos. Ya lo tenemos conectado. Tan sencillo como eso. Vale, más cosas a cambiar. Tenemos que cambiar también el pulsador. Que no es cambiar, sino eliminar. Así que eliminamos este, 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 este y este. Y ya está. Más cosas. A ver. El USB. Vale. A ver, ¿qué es esto? Me he pasado de cerrar. Vale, queremos el puerto USB. Lo podemos intentar buscar a ver si le aparece. De hecho, tengo una librería que está por ahí. A ver, añadir. Los asteriscos son para que nos encuentre la palabra USB. Y introducida en cualquier texto. Porque si ponemos así, el componente se tendrá que llamar USB. Y claro, no nos va a salir. Algo sale, pero bueno. Saldrán más resultados si ponemos los asteriscos siempre. Entonces, el conector, aquí hay uno. Este no es. Este es el conector usado típicamente para las impresoras. A ver.
otro USB igual. Este parece un mini USB, tampoco queremos ese. Nos puede llevar un rato. Y puede que incluso no lo tengamos entre las librerías. Sé que lo tengo, pero no sé dónde. Así que lo voy a sacar de otro circuito como hemos hecho antes. Para ello me voy a... A este proyecto que tengo. Y tengo mi conector USB. A ver. Aquí lo tengo. Copiamos entero. Y voy a aprovechar también para copiar este fusible. Porque creo que el que venía de serie. A ver. Ah, no, ya es de tamaño adecuado, entonces no hace falta. Este fusible que hay aquí es un fusible rearmable para proteger el USB del ordenador. Y normalmente es bastante más grande. Pero este es el tamaño que sí que queremos ahora. Entonces no hay que hacer nada. Simplemente vamos a limitarnos a copiar el USB. Cogemos. Copiar grupo. Nos vamos a nuestro esquemático y pegar. Aquí. Si tenemos suerte, los pines coincidirán. Y si no la tenemos, pues estarán todos desordenados como ha pasado ahora. De momento voy a dejar aquí el conector. No lo voy a poner. Más cosas a quitar. No queremos el selector de corriente. No queremos el regulador de tensión. Esto fuera. Vale. Antes de seguir, voy a renombrar todos los pines, todos los cables, todas las pistas del microcontrolador, porque vienen con el mismo nombre que el que tiene el componente de Eagle, y es un poco lioso. Es mejor, como en este caso, que los llaman por su nombre, el que estamos acostumbrados a ver en Arduino. Entonces voy a renombrarlos todos. Para renombrarlos todos, podemos ir a un Arduino Leonardo. A ver, aquí no es. Aún no hay un Leonardo. Abrimos su esquemático. Abrimos su esquemático y aquí vemos que tenemos todos, pero tampoco están bien renombrados. Los IO 11, IO 10, IO 9 son input-output 11, que sería pin digital de 11, de 10, de 9, de 8. Luego los analógicos sí que están bien nombrados. Entonces vamos a copiar esto a esto. Para ello, en nuestro esquemático, cogemos esta herramienta, que es la de name, que nos permite cambiarle el nombre a la pista. El nombre es el identificador de la pista. Si hay varias pistas con el mismo nombre, esas pistas están unidas entre sí. Tenemos que tener cuidado en eso. Porque podemos tener una pista, por ejemplo, aquí, que se llame RX y tenerla... No la veo. Y tenerla aquí, RX. Estas dos pistas en el dibujo no están unidas, pero luego en el circuito sí, porque se llaman igual, ¿vale? Hay que tener eso en cuenta al diseñar al diseñarlo. Eso también nos ahorra tener que mandar una pista de aquí a aquí, que solo haría que liar el circuito, el esquemático. Vale, para ello vamos a ir. Y vemos que el PB0. A ver, el PB0 no. El PF0. PF0. Aquí lo tenemos, PF0. Es en el analógico 5. Cogemos PF0
y le llamamos analógico 5. Y le decimos que queremos cambiar este nombre en todo el circuito, no solo en ese trozo, sino en todo. Tenemos el PF1, que aquí dice que es PF1, analógico 4, analógico 3, analógico 2. Los han agrupado, como podéis ver. Analógico 1 y analógico 0. Vale, ahora queremos renombrar los pines digitales. Si buscamos el PD4. PD4 es el D4. En este caso. Pero antes de esos tendremos otros. PC6. PC6. Aquí, se me ha ido bien. El PC6 es el digital 5. PC6, digital 5. Y además le vamos a poner un asterisco para saber que es un pin con PWM. PC6. El PC6. PC4. Poco lioso, como podéis ver. Entonces voy a hacer esta parte y seguimos con el vídeo. Bueno, ya están renombrados todos los pines y han quedado de esta forma. Tenemos el analógico 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos el digital 0 y pin RX, tenemos el digital 1 y pin TX, digital 2 SDA, digital 3 SCL, digital 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pin para el LED, para la transmisión de para recibir datos y el transmitir datos. Luego tenemos los pines del conector y SPI. Que diga MISOMOS y SFK. También tenemos aquí el de reset y ya están todos. Entonces ahora hay que seguir eliminando cosas. Vamos a eliminar esto de aquí, que es estos circulitos que no los queremos. Estos dos de aquí también los vamos a eliminar. Ya podemos eliminar estos tres conectores. Cogemos la herramienta de selección, seleccionamos todo, botón derecho, eliminar grupo. Ahora vamos a cambiar el conector SPI de serie por uno que he hecho yo. Vale, no me aparece la librería mía, pues entonces vamos a librerías, usar, le decimos qué librería queremos usar y le decimos abrir. Ahora ya vamos a la lista de componentes y nos debería de aparecer la librería mía. Aquí está, con el conector que vengo buscando. Este es el conector. Entonces, si vemos la placa, el conector original era este de aquí arriba y el que vamos a poner es este. Es bastante más pequeño, está pensado para ir en el borde de la placa y para conectar los cables con pinzas. Con unas pinzas especiales.
No son los tipos, los típicos cocodrilos, que son un poco, son bastante grandes. Entonces se hacen falta estas pinzas. Las pinzas son soldar unos cables y luego desoldarlos. Lo mismo daría. Son estas pinzas que tienen la punta muy fina y nos permiten ponerlas en cualquier sitio. Entonces vamos a poner este conector que está pensado para que la pinza la pongas en la zona roja y luego la zona azul que vemos que es una rejilla de líneas hace que no pueda haber cobre en la parte inferior. Así no haríamos ningún cortocircuito en caso de que hubiera un plano a masa en la cara inferior. Luego explicaré qué son los planos a masa. Vale. Queremos ese conector y se lo voy a conectar ya. Podemos ponerle las pistas con la herramienta de pistas o vías, o bueno, no, no pistas y bueno, las pistas. Podemos poner así y luego coger la herramienta de nombre y ponerle un nombre. O podemos hacer esto, que es unir el pin de reset de ellos, del conector original, con el nuestro. Luego el SCK. Aquí. El MISO. MOSI. Y GND. Como vemos, el conector de ellos tiene, o el conector original, tiene pin de tensión y el nuestro no. Y eso es porque está pensado para que nosotros programemos el Arduino, este que vamos a fabricar, mientras está conectado al ordenador. Entonces la tensión la va a sacar del ordenador y todo lo demás, todo el resto de cables irán conectados al programador. Entonces, ahora tenemos esta herramienta que está debajo de la de pistas, que es etiquetas, y le ponemos a todos ellos. Allí. Y ahora podemos eliminar el componente y todo lo que nos sobra. Y hay que eliminarlo desde la parte más lejana hasta la más cercana, porque si lo eliminamos desde aquí, vemos que se ha cambiado el nombre. Sin embargo, si vamos de más lejos hacia más cerca, el nombre se mantiene. Ya tenemos nuestro conector. MISO, MISO, SCK, SCK, RESET, RESET, MOSI, MOSI. Nos falta el pin de GND, que lo vamos a alargar hasta aquí, así. Y ahora vamos a coger este componente, que es masa, y lo vamos a conectar. Ya lo tenemos. Nuestro conector para programar, para cargar el bootloader en el microcontrolador. Más cosas. Ahora vamos a arreglar el conector USB que lo habíamos dejado aquí a mitad antes. Tenemos que, pues, conectar los cables. El problema que tenemos es que no coincide ninguno. Como no coincide ninguno, de momento lo vamos a conectar de cualquier forma. VBus. Uy, vemos que no. Como vemos, no podemos conectar las pistas nuevas con las viejas. Eso es porque este componente se ha colocado en el esquemático en una escala menor a la que estamos usando ahora. Para arreglar eso, tenemos esta herramienta que es Grid. Pulsamos en ella. Podemos elegir la unidad de medida, milímetros, y vemos que ahora está a 2,54. ¿Qué pasa? Que la original estaría menos. Entonces, yo suelo usar la unidad de medida 1000, de milésimas, y ahora está en 100. Si ponemos 50 y cogemos el componente, mover group, aún vemos que no casan. Bueno, le vamos a decir entonces 25 y ahora ya vemos que sí. Otra forma de arreglar esto es coger el componente entero, botón derecho propiedades y decirle que está en la posición 0, 0.
Ok. Al hacer eso, se va a la posición 0, 0. Y ya sabemos que va a estar, que si usamos la escala original, que era default, nos lo deja en... No. Era, no. Mil. Estaba en 100 antes, vamos a dejarlo en 100 de nuevo. Cogemos el componente, ya sabemos que va a... A ver, allí. Que va a coincidir. Vale, ahora podemos eliminar las pistas que tenía originalmente y coger y hacer nuevas. Conectamos el VBus con nuestro VBus. El GND... El GND no me preocupa, a dejarlo allí. El de más... Ahí, aquí. El de más con el de más. Y el de menos con el de menos. Está muy chapucero, lo sé, pero ahora podemos eliminar este componente porque ya tenemos conectado el USB, como vemos aquí. Y como los pines, las pistas que diga, ya están en su sitio, pues ahora nos cargamos el conector que venía de serie. Aquí, fuera. Y podemos intentar colocar este componente de la mejor forma que podamos para que no se nos mezclen las pistas, porque si no queda muy mal el circuito. A ver si así me deja. Está realmente mal el conector, está justamente al revés, entonces tenemos un problema gordo. A ver cómo hacemos. Sin otra forma podría ser, que yo creo que vaya a usar esa, es unir lo que se pueda, lo que coincida lo mejor que es posible. Voy a unir el de tensión. A ver, es este. Vale. Este lo vamos a unir directamente. Cojo uno, esto es un fusible, uno el fusible con el de pin de tensión, y ahora me cargo la pista que tengo por ahí arriba. Hala. En todo momento el componente está unido al otro, así que el nombre no se cambia ni nada. Está perfecto. Ahora tenemos que coger y unir esos dos que faltan. Creo que lo voy a intentar hacer... Sí, así. Va a quedar un poco feo, pero... Es mejor. Cogemos y este es el de más, ¿no? Tenemos esta herramienta que es un ojo, que si le damos a una pista nos dice a dónde va. Se nos colorea tanto en el esquemático como en el circuito. Nos viene muy bien por si dudábamos a dónde iba. Porque ahora es tan fácil como coger, ir de aquí hasta aquí y así. Uy, ahí he borrado de más. Ah, sí, vale. Vale, y aún podemos arreglarlo si... Ah, sí. Y ahora esta otra. Ah, sí. Entonces ya tenemos conectado. Bueno, nos falta masa, que lo vamos a poner... Oh, ha quedado un poco feo, ¿eh? Hay que admitirlo que no está muy bien. Pero es... nos ha tocado un componente bastante... Nos ha tocado un componente bastante puñetero. Podemos dejarlo así. A mí no me gusta, la verdad. No me gusta nada. O podemos hacer lo siguiente. A ver, es que no coincide ni uno. Jo, qué puñeta.
podemos hacer lo siguiente, que sería hacer esto. Cogemos, ponemos aquí esto así, esto así. Colocar aquí. Ojo, es que en general está todo muy preto, muy mal puesto. A ver si lo arreglamos un poco. Hemos visto que se han perdido los nombres del componente. Vamos a ponerlos antes de que nos olvidemos. Ese es el de más. Nos pregunta si queremos conectar el N$5 al de más, sí. Y ahora el de menos. Y lo mismo. Ahora sí que están conectados. Si le damos al ojo, se nos colorea. Porque están conectados. Vamos a hacer un poco de limpieza. A ver. Es que no, está muy mal esto. Tenemos la herramienta de copiar, copiamos este símbolo de tensión a 5 voltios. Prefiero poner muchos de estos de 5 voltios y de GND a hacer pistas de un lado a otro. Porque si las tienes que, si las pistas hay que cruzarlas por encima y por debajo y por detrás y luego no, a mí no me gusta. Entonces cogemos y la juntamos. Así está, ya nos la podemos cargar y fuera. Ya no se cruza ninguna por ahí. Es más, podemos coger y esto. ¡Ay! Esto es mejor que lo de antes. O así. Vale. Y este que sube tanto arriba, lo mismo. Este está VCC. Eso es porque antes teníamos, bueno, teníamos y tenemos el regulador de tensión. Esto lo pondremos a 5 voltios. Copiar y pegar. Yes. Vale. Tenemos nuestro pin de reset. Este no lo vemos, pero esto está yendo al pin de reset. De hecho, si le damos al ojo, veremos que va a nuestro conector ICSP. Como se ilumina. Para que quede más claro, se puede poner una pista así. Y le ponemos el reset allí. Vale. Lo mismo pasa con el Arref. Aunque este no lo vamos a usar para nada, pero bueno. Este da igual. Lo vamos a dejar allí. Aquí, si queremos alinear
el nombre del componente y el valor, vemos que no nos deja porque las escalas no coinciden. Podemos bajarla un momento a 25. Y tendremos más variabilidad. A ver. Luego la dejamos a 100, es importante, o tendremos problemas. A 100 o a la escala que hayamos usado desde el principio. Aquí tenemos. Nos han puesto aquí un LED que está encendido siempre que haya tensión en la placa. Es decir, en el momento que conectemos la placa al USB, este LED se va a encender. Es el LED de power. No lo queremos. Lo vamos a eliminar. Vale. Ya ha quedado bastante más limpio. Nos falta. Intentar poner esto mejor. Como vemos, preparar el circuito lleva bastante reto. Y este es sencillo. Y encima lo estamos copiando. Que ni siquiera lo hemos hecho nosotros. No lo he dicho, pero cuando cogemos la herramienta de pistas, tenemos aquí las diferentes formas de hacer el ángulo de la pista. También lo podemos cambiar con el botón derecho del ratón. Incluso, bueno, aquí no deja curva. Aquí sí, vale. Nos puede ir bien más que para el esquemático, para el circuito en sí. Vale. Vamos a coger y vamos a poner esto. A ver, tira para arriba. Allí. Y el de menos es este. Y el de más. Ahora se cruzan, pero bueno, mejor así que como antes. Vale. Tenemos aún algún pin de VCC. Tienen que estar todos a 5 voltios. Porque recordemos que nos vamos a cargar el. Bueno, ya el regulador de tensión ya me lo había borrado. Pero falta borrar esto. Que es un. Para indicarle si se alimentaba con 5 o con 3,3 voltios. Lo borramos todo. Le vamos a dar al ojo a VCC para ver si hay alguno que nos haya quedado por ahí. Aquí tenemos un montón. Tienen que estar todos a 5 voltios. Así que cogemos, copiamos. Copiamos. Ahí hay uno, dos, tres. Y fuera todos. De hecho, voy a coger y hacer lo siguiente. Que queda más limpio que poner tantos de estos. Igual que de GND. Así queda mejor. Y este. Así mejor también. ¿Qué más? Si vemos nuestro circuito,
Ya prácticamente lo tenemos todo. Vamos a borrar esto. Luego explico lo de las capas. Ahora no. Ahí estamos, vale. Este también fuera. Allí. Este lo vamos a dejar. Este lo vamos a quitar. Y ya está. Se ha quedado bastantes pocos componentes. Aunque nos faltan añadir los nuestros. Y lo vamos a hacer en que ordenemos esto. Move group. Bueno, me ha quedado aquí que no se pase este sin conectar. Ahora sí. Vale. Move group. Y allí. Cogemos la herramienta de textos. Ponemos Arduino o... Sí, Arduino mismo. O CPU o procesador. Le decimos la capa... Symbols en unidad de medida 1000 y queremos de tamaño 200. A ver, sí, 200 está bien. Queremos otro que sea ISP o ICSP. A ver. Vale. Ahora ya sí que es momento de agregar nuestros nuevos componentes. Hemos dicho que queríamos un LED y un sensor de temperatura DS18B20. Vamos a primero poner el sensor de temperatura. Ponemos asteriscos DS18B20, a ver si existe. No existía, yo lo fabriqué. Es más, el propio componente tiene formato SMD. Para que cortemos las pistas y los soldemos por encima, sin hacer taladros ni nada. Por si queremos poner pistas por debajo, es buena solución. Y luego queremos también el LED de 50-50. Lo que pasa es que ese no lo vamos a tener. LED RGB 50-50. ¿Cuál es el problema? Que no vamos a usar este estándar, sino el que he comentado antes, que tiene su propio driver integrado. Como no tenemos el componente que necesitamos, vamos a usar este de aquí y lo vamos a tener que modificar. Para ello, vemos que es la librería es de Adafruit. Así que nos vamos a la pantalla principal de Eagle, librerías, buscamos la librería de esta gente, la abrimos y tenemos tres vistas: la vista de dispositivo, la vista de paquete y la paquete o componente. Y la vista del símbolo, del esquemático. Necesitamos hacer las tres. Primero vamos a buscar la del paquete mismamente. A ver si lo encontramos. Es un 50-50. Podría ser este, vamos a ver. No, este no es. Este es un LED RGB de... No es MD. Vamos a seguir buscando. LED. Este tampoco.
Vamos a ver de nuevo el componente, a ver si podemos sacar más información de él para buscarlo. Era este. Si vamos a las propiedades del componente, vemos que es un RGB LED. A ver si por ese nombre lo encontramos. RGB LED 5050, es este. Este es el que queremos. Pues seleccionamos todo. Botón derecho copiar. Ahora nos vamos a la ventana principal de nuevo. Vamos a mi librería que me he hecho yo. Esto lo podríamos hacer pues botón derecho librería, nueva carpeta y después dentro de la carpeta a ver. Nueva librería. Dentro de esa librería podemos agrupar todos los componentes que queramos. Entonces entramos dentro y le decimos que es un LED RGB y le vamos a poner el nombre del LED del driver que incluye ese LED. A ver, lo tengo por aquí. Que era el este de aquí. WS2812B. Ok. Y le damos a pegar. Ya lo tenemos. Guardamos. Y aquí en librería, Rename, podemos cambiar el nombre. En realidad solo lo quiero copiar. Para ir a la vista de símbolo. Decirle que me la cree ya. Guardar. Luego vamos a la vista de bytes. Lo creamos ya. Así ya las tenemos creadas todas. Muy bien. Ahora hay que ir de nuevo a Adafruit. Buscamos de nuevo el LED. Esta ya la teníamos. Hay que buscar el símbolo. RGB. RGB LED. Es este de aquí. Es genérico para todos los LEDs RGB que tiene Adafruit. Y le damos a copiar. Copiar grupo. Nos vamos de nuevo a nuestra librería. Abrimos nuestro LED RGB y lo pegamos. El otro componente no hace falta copiarlo. Se genera mediante el componente de paquete o componente y el símbolo. Estos dos que hemos copiado no son igual, no, los pines no se corresponden con la realidad, con el LED que queremos. Realmente, si vemos aquí, queremos este y los pines es voltaje de entrada, tensión de entrada, este será el de salida, o no, a ver. En este esquema no queda todo claro cómo lo tenemos que conectar. Así que vamos a otro, este de aquí. Y vemos que el VDD es en realidad GND. Y VSS es en realidad VCC o 5 voltios. Luego tenemos el pin de out y de int, que son la entrada y salida de datos, porque se pueden conectar varios en serie con un solo cable. Vale, pues vamos a nuestro componente, le vemos con la herramienta de nombre que los habían renombrado como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, nos va a sobrar este allí y es, no sé, no, este.
sobran dos pines, los eliminamos. Y vamos a renombrarlos como VDD o mejor aún GND 5 voltios de in y de out. Aparte de esto, no, esto es todo en realidad. Sí, luego nos vamos a al símbolo y hay que modificarlo todo entero, porque en realidad lo hemos copiado todo, pero no nos sirve para nada, porque decimos que es digital, que tiene su propio driver. Entonces, más que esto, lo que necesitamos es crear un símbolo como queramos, con la forma que queramos, cuadrada, por ejemplo, y ponerle los cuatro pines así o todos en el mismo lado, como queramos. Y decirle que este es GND, este 5 voltios, este de in y este de out. Vale. Hay una herramienta a la hora de crear los pines que nos permite cambiarles la forma, el tamaño más largo, más corto. También le podemos decir la dirección, si es de entrada, si es de salida. Le podríamos haber dicho que este era de... que este era in, que este era out. No sé si tengo también de tensión, a ver. De power. En realidad, en el original estaban todos igual, o sea que tampoco. Entrada, salida, entrada, salida. Y ya está. Vamos a separarlos si acaso un poco, para que no se sobrepongan los nombres. Esto sobrará ahora. Ya tenemos nuestro símbolo, nos vamos al de bytes, le decimos el nuevo, el que hemos creado hace un momento, ok. Aquí en la barra izquierda le decimos añadir, elegimos nuestro LED, que es este de aquí, lo colocamos. Ahora le damos aquí a nuevo, abajo, nuevo, buscamos el LED aquí también. Ya tenemos nuestro símbolo, ya tenemos nuestro componente y le damos a conectar. Le decimos que 5 voltios va con 5 voltios, doble clic, din, din, de out y GND, GND. Revisamos que está todo bien, 5, 5, din, din, de out y GND, GND. Ya están todos conectados, nos lo da por bueno, guardamos. Nos podemos ir ya de la vista de componentes. Y nos vamos a la vista, a nuestro esquemático. Vamos a librería, actualizar, seleccionamos nuestra librería y así se actualiza la base de datos de componentes de esa librería. Entonces ahora podemos ir a añadir nuevo componente. Y debería estar por aquí. Aquí lo tenemos. Entonces vemos que el original, el LED RGB normal estándar,
tenía los 6 pines y ahora tenemos aquí el nuestro. El de ello, el estándar lo eliminamos porque no lo queremos y ya está. Ya tenemos nuestro LED RGB y el conector para el sensor de temperatura. Nos hace falta también una resistencia para el sensor de temperatura y un condensador para el LED. La resistencia es una... No sé de cuánto es, a ver si lo vamos a un circuito que nos lo diga. De 4,7 pone aquí. Vamos a buscar más, a ver si es verdad. 4,7. De 4,7 parece que es. 4,7, pues una de 4,7. Vamos al esquemático, añadir componente. Le decimos que queremos de tamaño componentes de encapsulado 0603. Ok. Y nos salen muchas librerías que tienen resistencias y condensadores de ese tamaño. Nos vamos a esta misma. Y era para este componente. Ahí la tenemos. También nos hace falta un condensador para el LED. No sé de cuánto es, así que lo mismo. Vamos a Google. Y buscamos eso. A ver si encontramos... El LED que vamos a montar es este. Y el condensador que necesita es este. Entonces, en Adafruit. Posiblemente tengan también el esquemático compartido. O el circuito. O en Eagle. A ver. Tienen muchos vídeos aquí. Uf. Ahora. Dataset. Para controlar el LED nos hace falta una librería. No va con el típico Digital Write, sino que se usa en una librería para comunicarte con el driver. Pero eso es otro tema aparte. Bueno, aquí no tenemos el valor del condensador. Vamos a ir a otro lado a ver si nos aparece en algún lado. Aquí sí que va a salir. O no. Porque es el LED individual. En este sí que no sale. Segurísimo. Es una placa que han hecho ellos. No sale el dataset. A ver qué nos pone. Vaya, hombre, este no nos sirve. Porque es el... Seguramente venga especificado, pero va a ser un follón encontrarlo. Así que vamos a buscar... El esquemático es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería. Aquí sí que saldrá. Han usado un condensador de 0,1 microfaradios. Muy bien, pues cogemos, buscamos en nuestro esquemático un condensador. Este es polarizado, este no nos sirve. Tiene que ser un condensador cerámico. Este sí que nos sirve. Ahí está el condensador. No les he puesto valor aún, porque hay que usar aquí la herramienta de valor y decirle que nuestro condensador resistencia es de 4,7 K y el condensador es de 0,1 UF. Ahora sí. Realmente el condensador que monta este LED
va unido, como vemos, a GND y voltaje y tensión. No va al LED, pero bueno, será para filtrar. Lo ponemos igualmente. A ver, que lo he hecho aquí. Le decimos. Como vemos, no ha quedado muy bien el símbolo para poder poner los cables de forma cómoda. No hay problema, porque el símbolo no tiene por qué coincidir obligatoriamente con el componente. Podemos ir a librería, podemos ir al símbolo y decirle que el pin de 5 voltios en realidad está en este lado y el de salida aquí. Da igual. Guardamos. Esto lo podemos poner al gusto, como mejor nos venga para diseñar nuestro esquemático. Librería, actualizar. Coordenadas. Nos dice que han cambiado el componente, que como que queríamos hacer. Decimos que cambie las coordenadas. Y aún así, porque no me fío, vamos a borrarlo. ¿Ves? Ahora va a quedar bastante mejor. Y aún puede quedar mucho mejor si en el componente le decimos que el de GND. Ahí. Allí. Que el de GND va abajo. Porque así podemos poner este aquí. Y el de 5 voltios aquí. Vale. Ahora hay que unir los cables de datos. Solo vamos a usar el de entrada, porque solo vamos a querer un LED. Entonces cogemos aquí, le ponemos una pista. Ahora nos vamos a etiqueta, nos vamos aquí arriba y le damos. Y vemos que se nos lo pone así. Un poco grande, nos lo ha puesto. A ver. En vez de 200 vamos a ponerle 50, 70, 70. Y le cambiamos el nombre. ¿Dónde vamos a querer conectar el LED? Pues nos da igual realmente. Es digital. Vamos a decirle. Ni siquiera necesita PWM porque tiene su propio driver. Así que vamos a decirle el D4 mismamente. Vale.
Ahora hay que hacer el circuito del sensor de temperatura. Buscamos un circuito que haya por internet y nos dice que tenemos esto aquí. Ponemos GND, le ponemos VCC allí. Ahora hay que poner la resistencia, va en el pin de entrada de datos y 5 voltios, es decir, aquí. Tenemos una herramienta que es esta de aquí, que nos permite mover los textos del componente. Para ello, seleccionamos la herramienta, pulsamos el componente y ahora podemos desplazar los textos en una zona que no nos molesten. Vale. Volvemos a coger la herramienta de etiquetas y le asignamos una flecha. ¿Dónde vamos a conectar este sensor de temperatura? Pues también nos da igual, porque usaba un protocolo concreto, entonces usar el D5 que está al lado. Ahora podemos poner unos pines y si luego al hacer del circuito vemos que nos es más fácil hacer el circuito con otros pines, los cambiamos. Eso no hay problema. De hecho es recomendable. El de 5 he dicho, ¿no? A ver. De 4 y de 5, pero es de 5 con el plus, porque es PWM. Si no, los pines no se conectarán. Vale. Vamos a ordenar un poco esto. De serie, no sé si están, a ver. Eso es lo que estaba mirando. Que tenemos pines de TX LED y RX LED, pero en el circuito que estamos usando, o no vienen o me los he cargado sin querer. A ver. Son los pines, los LEDs, que indican si hay transferencia de datos. No vienen, no están. Solo han puesto el LED de Power, que sí que lo sé que me lo he cargado. Entonces eso no están. Yo sí que los quiero. Quiero esos dos LEDs. Y también quiero el LED que va al pin de 13, que es el que nos sirve para hacer un hola mundo.
Entonces vamos a LEDs. Vamos a buscar LEDs de tamaño 0805, que son un poco más grandes que el resto de componentes que hemos usado y son más fáciles de soldar. Además son LEDs, son frágiles porque son de plástico, se pueden deshacer mejor. Yo los prefiero un poquito más grandes. 08005, no 03, 0805. Vale, vamos a buscar LEDs. Aquí, a ver, ¿qué hay por aquí? Me gusta más este. Y queremos tres. Uno, dos o tres. Podemos hacer esto que estaba haciendo yo ahora mismo. O, como siempre, podemos ir a un circuito ya hecho. Por ejemplo, el del Leonardo. Abrirlo. Y vemos que ya tenemos aquí todos. Nos interesa el de... Vamos a copiarlo todo y luego ya veremos. Copiar grupo. Y pegar. Vale. Este es el LED de Power. No lo queremos. Lo eliminamos. Y esto es todo. Ahora cogemos el... Los movemos aquí. Vemos que el pin de RX nos sale por debajo. Así que nos va a venir. Perfecto, veo. ¿O no? Ah, no, no están al revés. Bueno, pues no hay problema. Lo bajamos este para aquí, este para acá, este para aquí, este para allá. Y ya está, hecho. Allí. Cogemos el LED, lo ponemos allí. Y vamos a unir estos de momento. TX con LED de TTX. Y RX con el LED de RX. Esto lo podemos eliminar. Vale, sí que está unido correctamente. Nos falta el LED. Del pin 13. Que es este de aquí.
Luego vemos que esta pista de tensión está renombrada como más 5 voltios, en vez de 5 voltios a secas. Tendremos problemas porque no están conectadas entre sí. Así que nos cargamos esto. Copiamos nuestros 5 voltios. Y ya está, ya tenemos nuestros LEDs que nos faltaban por conectar. Una cosa que nos falta por hacer y que es muy importante es revisar que todos los componentes estén en tamaño 0603. Ahora están en 0402. Entonces, hay que ir y darle a la herramienta de reemplazar, decirle que queremos 0603 como encapsulado, que queremos resistencias, esta, y buscamos todas las resistencias y le damos encima. Al hacerlo, vemos que se están cambiando de tamaño en el otro lado. Esta no me deja hacerlo de esa forma, la haré luego. Esta de aquí. Lo demás son condensadores, parece ser. Pues vamos a los condensadores. Y a los que son de tamaño 0402, los podemos hacer grandes. Los que son más grandes no los podemos hacer más pequeños, porque no tendrán la misma capacidad. De hecho, no los venden. Como es con este, por ejemplo, con este condensador de tantalio. Entonces le decimos reemplazar, le decimos que queremos condensadores. Este no, tiene que ser de cerámicos, este de aquí. Y le decimos reemplazar este y este. Aquí no hay ninguno. Bueno, sí, aquí hay uno. Este de aquí. Y el del LED, que no sé cómo se ha quedado, de qué tamaño se habrá puesto. Ya lo habíamos puesto bien, vale. Nos falta por cambiar estas resistencias, que si ve, si nos fijamos, no es una resistencia, sino un array de R4 de un array de cuatro resistencias. Esto no lo queremos, esto queremos cuatro resistencias sueltas. Entonces, son todas de 1K y es tan fácil como copiar una resistencia que ya tengamos bien, esta de aquí mismo, la pegamos aquí y le ponemos un valor de 1K. Eliminamos esta y esta. Y copiamos esto aquí y esta aquí. Y yo creo que ya lo tenemos todo. Nuestro Arduino Atmega, bueno, nuestro Atmega 32 U4, que es el que lleva el Arduino Leonardo, con nuestro USB A. Esto es mejor así. Con su oscilador de tipo resonador. Sus tres LEDs. Aquí se indica el color, pero luego podemos poner el color que nos dé la gana. Al pin digital 13. Al RX LED, RX LED, TX LED, TX LED.
nuestro pin ICSP, el termómetro y el RGB. Ya está todo. Bueno, le damos a guardar. Y aquí ya tenemos todos nuestros componentes. Todos los que vamos a usar, que son, que parecía que eran pocos, pero al final han sido unos cuantos. Como hemos cambiado el tamaño de las resistencias, igual se ha quedado igual que antes. Porque en la placa de esta parece que no, pero sí que hay unos cuantos, ¿eh? Lo que pasa es que son pequeños. Vale, ahora vamos a pasar ya al punto 2. Diseño del contorno de circuito. Para ello, eliminamos la capa de dimensiones. Estas líneas están, si damos propiedades, botón derecho propiedades, vemos que están en la capa de dimensión. Es la capa correcta, pero no es el tamaño correcto de placa. No vamos a hacer una placa tan grande. Entonces, lo eliminamos. Cogemos la herramienta de líneas. Y podríamos hacer, bueno, primero le decimos que la capa de dimensión. Podríamos hacer el cuadrado a mano, la forma que queramos, o lo podemos hacer de la forma que lo hago yo, e ir a lo seguro, ¿vale? Sabemos que la placa tiene un largo de 31,92. 31,92 de largo en milímetros. A ver. 31,92. Y luego un ancho de 14,20. Entonces, hay que indicarle de la siguiente forma que queremos que parta desde la posición 0, 0. Este es el eje X y este es el eje Y. Le decimos que empiece desde la posición 0, 0. Que luego se vaya a la posición 31, 92, 0. Que después suba de la 31, 92 a la 14, 20 de altura. Luego le decimos que vaya a la 0, 14, 20. Y por último, de nuevo, a la 0, 0. Esto lo ponemos entre paréntesis, cada uno de ellos. Y todos en una línea. Entonces ahora copiamos esto. Y tenemos que ir primero a grid. Le decimos que estamos en unidad de medida milímetros. Ok. Lo pegamos aquí. Le damos a intro. Y ya tenemos generada nuestra placa en el tamaño exacto que necesitamos. Ahora hay que meter todo esto aquí. Y pasamos al siguiente paso, que es colocación de componentes. El primer componente tiene una posición inamovible, tiene que estar sí o sí en la siguiente posición, que es el USB. Entonces, cogemos el USB y si vemos la fotografía de la linterna, vemos que tiene que estar aquí. Antes de seguir, vamos a ir a grid. Vamos a activar la cuadrícula para empezar. También vamos a decirle, en mi caso, ya he dicho que me gustaba la unidad de medida de milésimas. Y suelo trabajar en 50, 25, 10 y 5. Para colocar los componentes en 50 y 25. Vamos a ver si nos lo deja dejar. Pues no nos deja centrarlo completamente aún.
Vamos a decirle entonces que queremos 10 más mayor, menor escala, o sea, aún nada. Vamos a decirle entonces 5. Ahora sí que nos lo dejará poner bien centradito. Vamos a ponerle 2. Mejor no voy a apurar tanto. Así ya estaba bien. Y vamos a volver de nuevo a la 25. Tenemos nuestro conector USB. Más componentes que tienen que estar en una medida, en una posición concreta. Es el conector de ICSP. Este tiene que estar donde queramos, pero en un canto, siempre. Porque para hacer conexión hay que usar las pinzas y tienen un largo determinado. Entonces, si somos muy confiados, lo podríamos poner aquí, programar el bootloader y luego soldar el USB. Como no vamos a usar ese puerto nunca más, pues ya estaría. Pero yo creo que va a sobrar espacio en la placa. Entonces, de momento lo voy a poner aquí afuera y luego ya lo moveremos. Más cosas. Si nos fijamos en la foto, el sensor de temperatura convendría que fuera por esta zona. Yo tenía pensado con la Dremel cortar esto y hacer que se asomara por aquí, para que no le interfiriera la temperatura de los componentes que pudiera. Porque los componentes se calientan un poquito. Entonces, para que no les afecte, ponerla en esta zona. Entonces, eso sería este conector. Realmente la carcasa es reversible. O sea, que podemos montar la placa de un lado o del otro. Así que voy a poner este conector aquí. Y el LED irá aquí. ¿Y qué más? Y el Admega irá por aquí. Ya hemos dicho que podríamos haber usado el otro encapsulado del microcontrolador que entraba y entra seguro. Pero ya vemos que es que la placa es muy pequeña. Por eso hemos puesto este modelo. Más cosas. A ver. El resonador ha de ir lo más cerca posible del micro. Y todos estos componentes. Los vamos a mover hasta aquí. Vale, antes de seguir, hay que hacer una cosa que nos va a ayudar mucho en el trabajo de colocar los componentes y sobre todo enrutar. Y es que tenemos que tener en cuenta que muchas de estas pistas que hay aquí son de masa. Y no nos deberíamos de preocupar de eso aún. Porque si ponemos un plano a masa, que se llama, es hacer que toda la placa, todos los espacios de la placa sobrantes que no se usan, que no se ponen pistas ni componentes, estén conectados a masa. A ver si hay una buena foto. Esta. Todo este trozo de aquí, este trozo de aquí. Esto todo está conectado a masa. Por eso se llama plano a masa. Y estas vías que hay aquí, este agujerito y este, están conectando este plano a masa de la capa superior con el plano a masa de la capa inferior. Entonces todos los trozos de placa que no usamos se quedan con cobre, que van conectados a masa. Así, nosotros no nos tenemos que preocupar de poner las pistas de masa porque ella sola ya conecta todos los componentes automáticamente. ¿Vale? Entonces, para hacer un plano a masa, tenemos que coger en la barra de herramientas
Tenemos que coger esta herramienta de aquí, el polígono. No confundir con el rectángulo, que no tiene nada que ver. Cogemos el polígono, le decimos que queremos la capa top. Y ahora tenemos que hacer un recuadro. Yo recomiendo hacerlo un poco por fuera. Por ejemplo, por aquí. Lo unimos. Y ya está. Ahora hay que hacer lo mismo con el button. Vale. Ahora con el botón de valor pulsamos en el plano masa de top y le decimos, realmente no es un plano masa aún, es un plano a masa cuando nosotros ponemos aquí GND o podría ser un plano a tensión, podríamos poner 5 voltios, pero en nuestro caso no tiene sentido, tiene que ser GND. Le decimos todo, que sí, y ya nos lo ha unido todo. Si nos fijamos, toda la parte de cobre que ha podido rellenar, la ha rellenado. Y los pines de masa del micro no los ha conectado porque son tan pequeños que le tenemos que ayudar nosotros un poco. Añadiendo una pista un poquito. Sería hacer esto, coger. Y ya quedaría conectado. Simplemente. Vale. Bueno, en realidad esta sí que la había conectado por ahí arriba. Pero esta no. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo con la otra. Esto ahora lo arreglamos, que se ha salido por fuera. Hay que coger el valor. Le decimos que es que pertenece a GND. Todo el polígono. Ok. Que sí. Y está todo. Y le vamos a decir que se ha quedado un poco fuera. Para adentro. Porque si no nos pone cobre por fuera y luego nos puede dar mal. Así. Así. Más cosas que hay que tocar. No sé si la he hecho bien. El plano más, a ver. Sí, pero no desaparece. Cogemos las propiedades. Le tenemos que decir que queremos un insolado. Creo que era de 20. A ver, otra vez. Un 56. Aplicar. No, vemos que. Que mientras más grande es este número, más separación deja a los componentes. Si ponemos 0, apura mucho. Pero lo que pasa es que nos puede dar problemas. Vamos a poner un 20 a ver. Un 20 está bien. Le vamos a decir al otro, al botón, que queremos un 20 también. Aplicar un tamaño de 12. Aplicar. Hasta también vamos a decir un tamaño de 12. Lo que pasa es que no me está haciendo. Igual he cogido sin querer la herramienta del cuadrado en vez de polígono. Aunque aquí me pone polígono. Bueno, vamos a generar otra vez el plano masa de button. Porque no me lo estaba haciendo bien. Button. Tamaño 12, hemos dicho. Button. A GND. Ah, vale, ya sé lo que pasaba, creo. Vamos a añadir una vía de tamaño 16.
aquí. Luego ya la quitaremos si no la queremos. Y le vamos a decir que tiene, que es GND. Ahora nos ha salido los dos planos a masa. ¿Qué pasaba? Que el rojo no estaba conectado aún con el azul. Y el rojo sí que se había aplicado porque había un montón de componentes que tenían plano de masa, o sea que tenían conexión a masa, a GND, pero el azul no. Y además este componente, este USB, lo que es el chasis, no lo han conectado a GND. Normalmente se hace. Aquí no lo han querido poner. Entonces esta vía, de momento la dejamos aquí, luego más adelante, como añadiremos otras que nos van a hacer falta, la borraremos. Vale, ya tenemos nuestro plano a masa. De momento ahora no lo queremos porque molesta. Pues lo desplazamos. Y ya está, ya no está aplicado. Vale. Esto ya no lo queremos. Ahora hay que colocar todos los componentes. Ya he dicho que eran unos cuantos. La mayoría habrá que ponerlos por la otra capa. Y va a ser complicado aún así. Porque parecen que estas resistencias son grandes y condensadores, pero en realidad son bastante pequeños. Salvo los LEDs, que sí que son tamaño grande. El resto de componentes son... son bastante pequeños de soldar. Vamos a seleccionar todo y vamos a desvincular, vamos a liberar, o bueno, a liberar, vamos a llamar, todos los textos de todos los componentes. Y los voy a eliminar como poco el nombre. El nombre no lo quiero para nada. El valor aún lo puedo dejar. Si cabe en la placa, si no también me los cargaré todos. Y para saber dónde va cada resistencia habrá que mirar el esquemático. Pero por el momento los colores también tampoco los quiero. Los nombres tampoco. Porque no van a entrar. Esta serigrafía no va a entrar en el circuito. El fusible. Este fuera. Este de aquí también. LED. Ahora hay que cambiarles el tamaño a todos. Vamos a poner con la herramienta de cambiar, que es la llave inglesa. Vamos a tamaño. Le decimos... a ver con 16 cómo queda. Espera, que creo que era... era size. No era ancho. Es size. 16. 16 es muy pequeño. A ver, ¿dónde estás? Size. 24. 24. Creo que si selecciono todo, se lo podré cambiar todos de golpe. Vale. El C8 este de aquí no lo queremos tampoco. Y ya está todo. A ver, hay que hacer más hueco. Aquí está, ahí se está desperdiciando mucho hueco. Entonces este LED, hay un pin que no tienen nada. Lo vamos a poner. Vamos a bajar la escala a 5. Y lo vamos a pegar todo lo que se pueda. Así. Yo creo que estará bien así. Y el conector del DS, del sensor de temperatura. A ver cuál es su resistencia. Vamos a buscarla. Esto se hace
en el circuito. Vamos a la resistencia, le damos al ojo. Y ahí se colorea. Esta es la resistencia de esto. Vale. Si le damos a esta herramienta de aquí, RadNet, lo que hace es estas líneas amarillas que ahora nos indican que cómo hay que unir cada componente, se recalculan todas cuando movemos los componentes. Y así sabemos, pues estas se han recalculado, antes estaban unidas hacia arriba. Y así pues sabemos cómo hay que unirlos con más exactitud. Así podría ir, por ejemplo. Estos los nombres. Por ahora, como no nos sirven para nada, vamos a ir a la herramienta de capas. Aquí. Le vamos a decir que no queremos que nos muestre las capas. Bueno, hay una cosa que no he hecho y debería haber hecho. Bueno, lo haré luego. Porque ahora estas capas están en la capa. Estos nombres, estos textos, están en la capa de valor. Pero si luego queremos que se impriman en la placa, que se vean, que se visualicen, tendremos que cambiarlas a otra capa. Por ahora, vamos a saltarnos ese paso. Simplemente le decimos que no lo queremos ver. Y así no nos molestan tampoco. Y esto no sé en qué capa está. No lo pone. Pero vamos, seguramente estará en template. Ahí está. Pero vamos, no lo quiero ocultar ese. Si nos cabe el logo, lo pondremos. Yo creo que por aquí entrará. Vale, más cosas a hacer. Hay que unir. Hay que buscar el condensador del LED. Aunque tampoco es que sea importante porque como va a GND y 5 voltios, no hace falta que esté cerca del componente. Donde nos vaya bien lo conectaremos. Bueno, sí. Teníamos este condensador y teníamos todos estos que van a 5 voltios y GND todos juntos. Lo que podemos hacer es buscarlos. A agruparlos todos y seguramente los soldaremos, los colocaremos por la parte inferior. Entonces, cogemos el ojo, este condensador, aquí. Cogemos el ojo. ¿Dónde estás? Allí, vale, te veo. Este de aquí también. Este de aquí. Todos estos van conectados a 5 voltios y a GND. Así que no necesitamos que estén cerca del micro. Ni de ningún componente. Los podemos. Donde tengamos huecos los podemos poner. Allí. Más. El fusible tiene que estar al lado del USB. Más que nada porque entran aquí los 5 voltios, pasan por el fusible y cuando salen ya son. Esto lo llamamos voltaje in, ¿no? O voltaje. No sé, a ver cómo lo ponen. En el USB. VBus lo llaman. Y hasta que no pasa por el fusible no es la línea de 5 voltios. 5 voltios. Y este es NT. Bueno, otro nombre. Entonces este componente lo vamos a poner aquí, pegadito. Tenemos la suerte que es de pequeño, entonces lo podremos poner así. Que ocupe poco espacio. Allí. El conector este ICCP. Realmente el integrado este, el microcontrolador, lo he puesto aquí, pero aún no sabemos en qué orientación va a estar, cuál va a ser la mejor orientación para colocarlo.
Lo he puesto con la punta hacia arriba, pero lo podemos mover según nos convenga. Entonces, este conector. Aquí me va a dar mal. Creo que aquí irá bien. Colocar los componentes y enrutarlos todos lleva muchísimo trabajo. Seguramente cortaré el vídeo para seguir porque ya digo que lleva mucho trabajo. Este integrado, o sea, está el microcontrolador. Podemos moverlo, girarlo. Por defecto se gira con ángulos de 90 grados. Podemos ponerle 45 y cuando lo desplazamos. Cuando lo movamos, giremos, se gira de 45 en 45. Igual nos interesa. A ver. No. Así puede estar bien. Pero habría que mover esto aquí y esto acá. Igual esta forma nos facilita unirlo todo. No lo sé. Ay, a ver. Voy a volver a poner de nuevo la escala 25, que es mejor. El resonador ha de estar lo más cerca posible. Del microcontrolador. Parece que va a ser mejor colocar esto aquí y esto aquí. Así está perfecto. Porque luego este va para aquí. No se cruza casi ningún pin. Así está muy bien. Colocado. Más el condensador de tantalio, hay que ver que a dónde está conectado. Está conectado a GND y 5 voltios. Este lo podríamos agrupar con esto, los LEDs de datos. A ver, vamos a intentar soldar que estén todos aquí en fila. TX, RX y LED. El de Power, recordar que lo he eliminado. Estos, no son de, estos datos no han desaparecido antes, porque están en la. En the names. Vamos a ocultar la capa. A ver, ¿qué más? AN7, 5 voltios. N9, 5 voltios. D13. De 13. Este me interesa que esté pegado al LED. También me interesa que esté pegado al LED las resistencias del RX y del TX. Eso es.
Esta de aquí. Ahora las pondré bien. Y esta de aquí. Porque estos van a 5 voltios. Y la otra va a GND. Voy a modificar el circuito, el esquemático, para que la resistencia esté al otro lado. Porque me va a ser mejor para rutear, para colocar los componentes en el circuito. Nos da igual dónde, en qué lado de los dos esté y nos es mejor. Vale. Entonces hay que coger esta también. Vemos que esta va conectada aquí y esta allá. Va a ser más fácil si este lo ponemos aquí. Esta aquí. Así. Y el micro lo podemos desplazar un poco. Porque ya no habrá que colocar nada más en la capa de arriba. Todo lo demás irá abajo, seguramente. Incluso estas resistencias, igual las colocamos en la capa de abajo también. Para mover un componente a la capa inferior, se usa esta herramienta, la que hay debajo de las flechas de desplazamiento, mirror, espejo, que le da la vuelta al componente. Azul es capa inferior, rojo capa superior. Como hemos dado la vuelta, también hay que darle, girarlo para que coincida. Vamos a colocarlos así. Yo los estoy superponiendo, pero estos componentes no están unidos. Tenemos que poner una vía como esta para que estén conectados entre sí. Eso lo haremos después. Vale. ¿Qué más? Vamos a ver si luego este le encontramos un hueco. Pues si no, luego será más difícil. Y me gustaría que estuviera en la cara de arriba. Aquí no se verá. Aquí tampoco. Qué complicado.
Así voy a hacer. Superponiendo todo completamente. Está un poco lejos del cristal de cuarzo, del resonador. Allí. O aquí, en medio. Así podemos poner aquí un nombre largo. Vale. Por ahora no quiero ver el logo. Lo voy a quitar. Me he pasado de quitar cosas. El de documentación sí que lo quiero. No, ese no era. Era... Es que está en la misma capa. Bueno, da igual. Dejo luego. Y el resto de componentes, pues todos en la cara inferior. Quizás el condensador de tantalio se pueda poner aquí en medio. Por hacer que todos los componentes grandes estén arriba. Porque este es grandote, este condensador. Vamos a recalcular las uniones de las pistas. Vale. Uf, aquí nos viene muy mal. Ahora sí, es ahora mejor. Salvo este. Esto es 5 voltios y esto GND. A ver. Todas estas van a la cara inferior. Cogemos la herramienta de mirror y todas para el otro lado. Ala. Entonces, las que van todas a GND y 5 volt. No, esta es a ref, pues esta no. Esta la voy a dejar por aquí. A ver, esta. No, pues tampoco. Son estas las que, eso es, que se han movido de sitio, como le he dado la vuelta. Vale. Estas cuatro iban todas a GND y 5 voltios. Las vamos a alinear. Allí. No me coinciden porque las he debido mover en otra escala y por eso no coinciden, pero ahora las pondré bien. Y las podría colocar. Aquí hay que recordar que tengo tres, o sea que aquí no las puedo poner por encima. Las puedo colocar por aquí en fila. Vamos a poner escala de 5.
Hay que tener cuidado con esta parte porque creo que se están superponiendo las resistencias. No, no lo hacen. Bueno, vale, entonces perfecto. Quizás estén un poco pretas. Así mejor. Y a ver cómo ponemos el resto. Luego esta resistencia también le voy a dar la vuelta. Así. Así no me molestará. El pin de reset, esta puede estar en este lado. Por aquí. Ya está casi todo colocado. Plus. Pues aún me falta la otra. Se me olvidaban estas. Esta arriba, esta abajo. Los LEDs los voy a separar un poco más. Porque entre medio pasarán las vías, las pistas que diga, hacia el USB. Voy a poner 1000 de escala, o sea 1010 que diga. Este no se puede subir, pero este sí que se puede bajar otra vez más. Así. Vamos a tener el mismo problema que antes, que se cruzan. Entonces prefiero que me crucen. Así. Vale. Pues yo creo que esto ya está. Vale, ya está todo colocado. Siguiente paso. Este no, porque ya lo hemos hecho. Lo hicimos en el diseño del esquemático, que tuvimos que adaptar un LED. Así que vamos a pasar a ruteado de todas las pistas. ¿Cómo se rutea? Se rutea o se unen los componentes con pistas con la herramienta de route. Y se derrutea con la que hay al lado. Entonces podemos conectar este componente con este, ya están unidos, y con esto se desunen. ¿Vale?
Para rutear suelo usar yo en escala de 1000, en unidad de medida de 1000, de milésimas, como poco el 14. Si en algún sitio necesitamos menos, pues se puede usar menos. De hecho, en este encapsulado, los pines son más delgados que menos anchos de 14. O sea, que tampoco tendría sentido. Podríamos poner 12. Hala, vamos a poner 12 porque así se quedarán igual. Hay que unir, pues, todo. Primero, pues, ¿por dónde empezamos? Por el resonador. Vamos a empezar. Es sencillo. Lleva rato. Igual tenemos que deshacer algunas pistas y volverlas a pasar. Pero la mecánica en sí es sencilla. Se suele usar los ángulos de las pistas. Se suele usar esta de aquí. Esta o las otras. Pero no es recomendable que estén en ángulo de 90 grados. Así, por ejemplo, este no sería recomendable ponerlo así. Es mejor que la pista use este otro ángulo, que es más adecuado. Ahí ya tenemos una y la otra. Ya está. Estas son las dos que tiene. Porque la tercera es de GND. Y esa la vamos a hacer con una vía, que es esta herramienta, este circulito verde. Le vamos a decir que tiene un tamaño de 14. Que es redonda. Y la vamos a poner aquí encima. Plaf. Y hay que decirle que tiene. Que pertenece. A ver. Allí. Que pertenece a GND. No sé si me la ha puesto bien o no aún. Vale, sí. Lo que pasa que. O no. A ver. No sé si está GND aún. A ver. Sí que está. Vale, pues ya está. La ponemos encima. Es que se me hace raro que el plano a masa de la parte inferior no llegue hasta más abajo. Y está apurado un poco a los bordes. Sí, algo falla. A ver, ¿qué tiene mal? Voy a coger uno de los circuitos que ya tengo hechos. Para ver cómo lo puse, que no me acuerdo. Entonces, el modulo Omega. De medida 1000, propiedades y imprimir pantalla. Entonces hay que configurarlas, a ver. Para que queden solid
esto hay que, lo dejamos en solid. Si lo ponemos en como está puesto aquí, se pone la de plano a masa como si fuera una rejilla. Bueno, así lo vemos. ¿Ves? Como una rejilla. Y no la queremos así ahora. Y el rojo. Pero no se me está poniendo como yo quiero. Aún. Me apura muy poco. Quiero que apure más. Esto es lo mismo que estamos haciendo ahora, lo que pasa es que este ya está hecho y lleva otro microcontrolador, el Atmega 328P, pero es lo mismo. Bueno, de hecho este incluso tiene un módulo de radiofrecuencia para que veáis lo que se puede apurar el espacio. A ver, aquí no tengo plana masa. Voy a ver otro circuito distinto. Que quiero recordar que se podía apurar más. Pues aquí está bastante más apurado. Treinta veinte dos. Vamos a probar con 3022. Sí, bueno, 30, 20, pero yo lo tenía 20. Lo voy a dejar así de momento. Quería que apurara más, pero no quiere. Vale, otra cosa que hay que arreglar antes de que se nos pasen. En opciones, no, librería, Windows, no, tools. En tools DRC, en máscara, hay que poner. Hay que poner la siguiente configuración para que luego el fabricante nos tape las vías con la capa de antisoldante, con la capa verde, con el color verde que la pintura. 2225, 2225, aplicar. Y ya está. Vale, seguimos ruteando. Todos estos se pueden unir entre sí con tamaño 16. Esta de aquí, por no dejarla sola, la vamos a mover
Para hacer una vía, tenemos el caso de que hay que unir un componente de la cara superior con un componente de la cara inferior. Para poder hacer esto, ponemos una pista que empieza aquí en rojo, subimos hasta arriba, hemos hecho clic para que se quede ahí hasta aquí, vamos a cambio de capa, button y clic. Ya la tenemos en su sitio. Ahora se me ha olvidado decirle que fuera de forma redonda, así que la vamos a hacer a mano. Y la queremos de tamaño 16. Y hay que moverla para que esté justo encima. Ya está unido eso. Más, aquí nos pasa lo mismo. Cogemos la herramienta de pistas, tamaño 12. Y redondas. Y agujero 12 también. Y hay que unir esta. Con esta. Como veis, hago el cambio del lado de la de cobre, no encima del componente, sino un poco fuera. Porque si no me va a pasar esto. Si intento hacer el cambio justo encima, no consigue Eagle poner la vía correctamente. Por eso lo pongo fuera, la vía, no justo encima, y luego yo a mano ya la muevo donde la quiero realmente. Vamos a unir ahora la resistencia del sensor de temperatura. Pasa lo mismo. Salimos para afuera un poco, cambiamos de capa y entramos. Salimos para afuera, cambiamos de capa y entramos. Así ya está unido. Y ahora la vía la ponemos justo encima. Y estos dos componentes ya están conectados entre sí. Más. El de 4. Estos dos se nos van a cruzar. Bueno, ya veremos cómo lo hacemos. Este es de masa. No haría falta conectarlo porque ya está el plano a masa, pero bueno, lo ponemos así. Este va aquí. Se nos van a cruzar porque este es el pin de reset y estos dos también se nos van a cruzar. Todos estos que se nos cruzan los estoy dejando para un poco más adelante. El conector USB, las pistas de datos. Vamos a cambiar el tamaño a 16 y hasta la resistencia esta. Se me ha olvidado cambiar el agujero de la vía. 16. Y otra vez lo mismo con este otro. Vale. La entrada de alimentación por el USB. Tamaño de vía de 20. De 20 o incluso un poco más, pero bueno, vamos a poner un poco más. No, me he pasado ahora. Ah, de 20 vamos a ponerlo.
A ver, ¿qué es esto? Esto es 5 voltios. Voltios, pues mira, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Salimos de aquí hacia afuera, damos la vuelta y ahora volvemos. Hasta aquí, subimos. Y así tenemos todas estas resistencias ya con 5 voltios. Lo único, mover la vía justo encima. Luego esta pista que he puesto ahora de 5 voltios que sube hacia arriba, si veo que por aquí no voy a poner pistas, haré que vaya más directa, no tanta vuelta. De momento la dejo así. A ver, esto que no se nos olvide tampoco. La resistencia de los LEDs, que como los hemos superpuesto, casi no se nota que hay que unirlas. Cogemos la herramienta de rutear, tamaño 12, taladro 12, salimos, cambiamos de cara y unimos. No se me ha aplicado el 12 aquí. Taladro de 12. Está igual, salimos, taladramos y entramos. Y ahora lo movemos encima. Luego cuando soldemos la placa, estaba viendo que tendremos un problema de estos LEDs. Tienen GND, a ver, tienen GND. No, tienen 5 voltios. Tienen 5 voltios en este lado y este lo tiene en el otro. ¿Ves? Está al revés. Igual nos convendría que todos estén en la misma dirección. Sí. Lo que pasa es que tendré problemas con esta vía. No, lo voy a dejar así. Lo que pasa es que cuando lo soldemos tendremos que tener eso en cuenta. Si no, el LED no se encenderá. Así que para darle la vuelta. Nada, se queda así. Más cosas. Vamos a poner alguna vía de GND para que se nos una mejor los planos de masa. Porque si no, nos están saliendo líneas de unión de más. Para ello cogemos la herramienta de copiar y copiamos esta vía que ya estaba bien. Y la pongo por aquí una, por ejemplo. Pongo aquí también otra. Un par de hecho. Voy a poner otra aquí. Uy. Otra aquí. A ver, ¿dónde más? Esta de aquí no sé si es también GND. No, esta no es GND. 5 voltios. Estoy viendo que esta nos va a dar problemas. Estas que había aquí unido yo con tamaño de 16, voy a borrarlas
y voy a unirlas de otra forma. Voy a hacer que la vía esté aquí. Y con esta lo mismo. ¿Por qué? Pues porque estas dos se tienen que unir y prefiero no cortarlas. Me es más cómodo hacer esto. Así ahora puedo coger con tamaño de 20. Voy a quitar el plano de masa porque es muy molesto. Así. ¿Ves? Y porque está el plano de masa, hemos visto que esto lo he puesto al revés. Ahí. A ver. Este fuera. Entonces GND lo tiene. Lo tenía en los componentes de arriba. O sea, el voltaje lo tenía en los componentes de arriba. Entonces esta sí que me interesa que esté al revés. Igual no hacía falta cambiarlo. A ver. No hacía falta cambiarlo. Más uniones. En pista de 12. Con taladro de 12. Hay que unir como podamos. La tensión de 5 voltios hay que llevarla hasta aquí. Entonces, la mejor forma va a ser hago una pista momentánea, esta la voy a borrar ahora mismo, simplemente para que me salga que puedo unirlo por aquí. Y le digo, esta la saco de aquí. Lo cambio de cara. Y ahora aquí. Y esta roja la voy a borrar también, que está mal colocada. Solo es para que me haga el recorrido por donde yo quiero ir. Me he pasado. Allí. Entonces yo quiero ir hasta aquí arriba. Y hacia aquí. Y ya tengo mi. Los 5 voltios aquí arriba. A ver a dónde más hay que ir. Al condensador de tantalio. Al LED. También hay que ir del LED al. Al microcontrolador. Son pistas de 12. Pero. Tiene muchas de 12, de 5 voltios. Podemos ir esto así, este así, poco a poco.
Tenemos el circuito ruteado. Aquí aún tengo la vía. Esta es la de datos del LED. Y para sacarla voy a tener que usar una vía de 12 hasta aquí. Dos vías en realidad. Este lo podemos unir o bien aquí o por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Luego se puede cambiar. O me queda esta. Pero esta no las voy a colocar aún. Voy a dejarlas de 5 voltios para más adelante porque me quedan todas estas aún. Y esto está complicado. La otra punta me va este cable. Este está mejor. Este también va a la otra punta. Más cosas, a ver. ¿Este de qué es? Este pin. N8. Poco a poco.
lo que decía yo antes, que al pin de GND hay que sacarle un poco, hay que poner una vía pequeñica para que asume lo suficiente para que se conecte al plano de masa. Si no, no se quiere conectar. Y posiblemente nos pase con más, a ver. ¿Ves? Aún no. Ahora hay que poner unas vías de GND, pues por aquí. Por aquí. Por aquí también. Esas no hacían falta porque estaba este ya. Bueno. Esta no me sale como conectada aún. A ver. Es que tampoco quiero unirlas físicamente porque no sé si voy a necesitar parte de... parte aún. Bueno, vamos a ver con las pistas estas de datos. Ahora sí. Esto está un poco justo.
sigue estando un poco justo, pero bueno. Ahora tiene un pase. Y nos falta esta de aquí. Allí. Cosas que se pueden mejorar. A ver, esto está bien, pero sí está mejor. Y esta está bien, pero así está mejor. Porque así todo este trozo se pondrá de plano de masa. Y este que lo habíamos hecho tan separado también se puede pegar más. Pues no. Creo que solo queda GND por unir. No, queda aquí este pin aún de datos. Este es el del LED13, que no tiene mayor complicación que ir de un lado a otro. A ver, ¿esto qué es? D5, otro pin de datos que nos falta por aquí. Aquí, si recordamos, tenemos ya una vía. A ver si coincide. Así que no hay que hacer otra. A veces es un poco puñetero el Eagle en ese sentido. Ahora sí. Y a ver, ya ahora creo que solo queda GND. No, estas dos son, estas son de tensión. Vale.
Voy a unir primero las de gene, las de, bueno, tensión, que me va a dar a, que van a ser más problemáticas. Esto está mal aquí. Me molesta. Y dale. Ahora ya puedo acceder de forma más correcta. Puedo poner también una vía GND aquí para esta pista que se ha quedado aquí encerrada. Aquí se queda un componente sin... No sé cuál es. Si el leto la resistencia. La resistencia. Se ha quedado sin masa. Hacemos esto, ya estará unida. Parece que ya tenemos todo. A ver. Una forma de ver si está todo unido es ir a las capas y hacer que no se vea ninguna, salvo la de sin rutear. Y aquí vemos que hay ya una línea. Aquí falta algo por unir. Todo lo demás no está limpio. Entonces vamos a tu dimensión origen. Vale, hay que mostrar las vías también. Y los pads. Vale, este, no sé por qué se ha quedado este suelto. Ya está. No se había quedado unido. Y ya está todo. Vale. Siguiente paso. Validación de requisitos mínimos de fabricación. Esto se hace de la siguiente forma. Hay que ir a la empresa que nos fabrica las placas. Esto es en... En este caso, en ITEAT Studio. Vamos a la sección prototipado de placas. Elegimos la que queramos de... Las de arriba, porque
Estas son las normales, estas son que podemos elegir el color de la placa, estas son de cuatro caras de cobre y placas más grandes de 10x10. Entonces vamos a la primera o a la segunda o a la tercera, nos da igual. Vamos a la primera, se nos carga el producto, vamos a la sección de descargas y tenemos que bajar dos ficheros, uno para ahora y luego otro para más adelante. Hay que bajar el fichero DRC para Eagle y el fichero CAM para Eagle también, la versión correspondiente que estemos usando. El fichero DRC se guarda donde tengamos instalado Eagle. Eagle. El fichero DRC se guarda en la carpeta. DRC. En DRU se guarda el fichero DRC. No sé si está mala extensión o qué. Bueno, este se guarda allí. Este fichero sirve para chequear que todo lo hemos hecho bien. Y el otro fichero, el fichero CAM, se guarda en la carpeta CAM. Aquí lo tenemos. Vale, nos vamos a Eagle, a la placa, y aquí, en este icono que pone DRC, lo abrimos y aquí le configuramos las características, las especificaciones o características mínimas que el fabricante sabe fabricar. Podemos configurarlo todo a mano o podemos decir en el fichero aquí en la primera pantalla en File, Load. Y le decimos que cargue el de ITEAD. Luego le damos aplicar y chequear. Y nos ha encontrado 238 errores. Realmente no son errores. Si nos fijamos, se está quejando incluso de que la separación entre pines del microcontrolador es muy poca. Bueno, es el encapsulado, así es como es. No podemos hacer nada. Esto no quiere decir que el fabricante no lo pueda fabricar, simplemente que estemos en alerta a ello. También nos dice que esta vía está quizás un poco pegada a esta pista. O nos dice nuestro conector que me he inventado, este de el ISP, que está demasiado pegado al borde, ya lo sé. Posiblemente si apuran demasiado el corte, igual se lleve un poco de cobre. O no sé si cortan por aquí, por el centro o por aquí. Está muy, pe muy pegado, sí, pero es como lo queremos. También se queja de que esto está muy pegado. Bueno, casi todos los errores que hay son de. Se pueden pasar por alto. Entonces hay que ir uno por uno y decirle que lo apruebe. Aprobar, aprobar, aprobar. Voy a ir un poco rápido y si veo algo raro pararé. Casi todos son del microcontrolador. De la separación entre los pines del microcontrolador. Entonces vamos aprobándolos. Una vez aprobados ya no vuelven a. ¡Ay! Aquí hemos visto también que se queja de que está un poco cerca. Yo lo veo bien, pero para no tener problemas, movemos la pista un poco para adelante y ya está. Ahora ya ese problema no nos la dará. Podemos parar y decirle que vuelva a chequear todo. ¿Ves? Aquí ya ha desaparecido. Seguimos aprobando. Aquí también se queja que igual está un poco cerca. Yo lo veo bien. Esto no, lo vamos a ignorar. Aparte el taladro está aquí, no. Está bien, este está bien.
A ver, ¿qué más sale? Aquí se queja. No lo veo. Se queja, es que esto está muy pegado. Esto sí que es cierto que está un poco pegado. Se puede mover. Pues... De hecho, este LED era el que estaba al revés. Pero para darle la vuelta no es fácil. Voy a probar a darle la vuelta. Va a ser problemático. A ver, la resistencia también dándole la vuelta. Se nos ha quedado aquí este círculo que no se ha querido borrar. Bueno, ya se borrará. Realmente vamos a tener el mismo problema. Me faltan los restrict. Esos no los quería yo. Vale. ¿Se puede apretar esto un poco más? Pues... A ver, de 20 no, ¿de cuánto era este? Esta vía, esta pista de 16. Y esta es de... 12. Se va el componente rojo. Y parece que ya está. No sé por qué salen estos circulicos aún. Vale, por las reglas estas. No, a ver, chequear de nuevo. Check. Sí, era por eso. Vale. Pues vamos a probar los que nos quedan. Esto está muy pegado también. Un poco. Vamos a subirlo hacia arriba con dos. Existe esta herramienta que
permite crear un ángulo en una pista ya existente. Vamos a decir que recheque todo. Nos dice que está muy pronto aún, pero no, ahora está bien. Más cosas. Aprobar. Este también está bien. Está muy pegado. Un poco, quizás sí. Vamos a bajarla. Escala 5. Y vamos a bajarla una posición. Así mejor. Que recheque. Vale, ya está todo. Aunque he visto algo que no me ha gustado, que ha sido esta vía que no está centrada. Allí, ahora sí. A ver, ahora. A simple vista. Todo está en su sitio. Vale, una vez que ya tenemos todo diseñado y no hay errores, podemos pasar al siguiente paso, que es creación de logo. Podríamos poner un logo. En este caso voy a poner este de aquí, que lo voy a intentar meter por aquí, aunque hay unos cuantos agujeros, me van a dar. O por aquí. No, aquí no, aquí. Es mejor que no haya agujeros, porque los agujeros estropean un poco el logo. Pero bueno, lo voy a poner allí. Siguiente paso. Podemos poner más logos, pero vamos a dejar este. Generación de Gerbers para la fabricación de la placa. Para fabricar, para generar los Gerbers, tenemos que ir a la al menú principal, a CAM Jobs. Elegimos el fichero de ITAT, el que pegamos antes en el directorio, en este directorio, Eagle CAM. Lo abrimos o ejecutamos más bien, porque estos son como ejecutables, digamos, son programas. Y este es el programa. Entonces aquí le decimos qué placa tiene que generar los Gerbers. Le decimos abrir board. Y vamos a dónde está la placa. Eagle, placa 14. Una vez la cargamos, ya está. Porque viene todo configurado. Y realmente habría que. Si lo hiciéramos a mano con un fichero CAM genérico, teníamos que decirle, vale, en la capa de drill corresponde a estas capas de Eagle. En la capa de lo que sea, pues coinciden estas. Hay que emparejarlas. En la capa button gopher, de cobre. Pues que ponga la de buttons, la de path, la de vías y la de dimensions. Esta no sé por qué pinta allí, pero bueno. La configuración está tal cual la ha querido el fabricante. Si el fabricante la quiere así, pues le damos a procesar y ya está. Él es como lo quiere. Y ya está, ya está, ya están creados los ficheros. Este proceso puede tardar muchísimo tiempo más si añadimos un logo generado por nosotros. Para que conste. Como no hemos usado ningún logo, salvo ese que es muy sencillito. Esto realmente es muy, esto es sencillo. Cuando ponemos un logo complicado,
se puede tirar media hora, una hora incluso, generando los gerbers, los que contienen la capa de serigrafía. Vale, ahora ya podemos ir a la carpeta de Eagle, de mis documentos. Eagle, el proyecto, y nos ha generado un montón de ficheros. Para empezar, hay unos que se generan automáticamente, que son de copias de seguridad. Estos los podemos borrar. Todos los que tienen un comodín, una almohadilla que diga, y un número se pueden borrar. Aquí hay más. Vale. Ahora creamos una carpeta que se llame Gerbers. Y hay que mover todos los ficheros, salvo esos dos. Estos ficheros son los Gerbers. Cada uno tiene una extensión correspondiente a lo que, a la información que guarda dentro. La de RI son de los agujeros, de los taladros, pues. Y el, bueno, y el resto para lo demás. Entonces ahora con los Gerbers creados podemos visualizarlos en un visualizador de Gerbers. Hay multitud. Los hay online, los hay offline. Incluso podemos pasarlo a la placa a un render 3D. Bueno, por ahora vamos a probar este de aquí arriba. A ver si funciona, porque es un programa bastante pesado. Me pone el ordenador a tope cuando lo ejecuto. Y algunas veces se me cuelga, porque es un poco beta. Pero bueno, a ver, si hay suerte. Cogemos los ficheros y los arrastramos dentro. Y ahora le dejamos que trabaje. Y bueno, pues lo ha hecho bien, parece ser. Como era una placa sencilla. Este es nuestro Gerber. Y como podemos ver, ya hay cosas que hay que arreglar. La serigrafía está donde ha querido. Y se ha visto, pues, la serigrafía de estos componentes, pero no del resto, porque es una cosa que no había mirado aún. Y por el otro lado, no hay absolutamente nada. Pues esto hay que arreglarlo. Luego he dicho antes que esta vía, si por aquí no había nada, que la juntaría, que la apretaría. Ahora lo haré. También vemos que esto no está unido. Voy a intentar juntarlo. Este plano a masa. Esta separación no está bien. ¿Ves? De esta forma se puede ver muy fácilmente los errores. Más cosas que están mal, pues. Si esto se puede enrutar por aquí, igual entra el plano masa por aquí. Hay que probar a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a trabajar. Vamos de nuevo a la placa. Y hemos dicho que hay que arreglar. Lo primero es esa parte tan late, esa isleta de sin nada. Eso es. Ah, vale. Eso no es que haya que arreglarlo. Esto ha sido así porque justamente encima está el conector ICSP. Y es un conector específico que hace que el cobre por el otro lado no pueda haber cobre. Por eso, no es que esté mal. Vale, entonces no, eso no hay que arreglarlo. Pero esta pista sí. Vamos a ponerla. Esta pista es de tamaño 20. La eliminamos. En botón. Así mejor. Y vamos a poner unas vías de GND por aquí. Más cosas. Esto no sé si se podrá separar. A ver.
Porque esto es... Esto es esto. Vale. Si esta vía de 12 la pongo por aquí. Allí no. La pongo... Allí. Ahora, a ver. Me he confundido. Ahora el plano de masa puede entrar por toda esta zona. Hasta aquí incluso. Eso está muy bien. Mientras más espacio ocupe, mejor. A ver, aquí también se puede arreglar. Y no es complicado. A ver, ya está. Mucho mejor. Vamos a volver a generar los harvests. A ver cómo queda ahora. Bueno. Vemos que esto que hemos arreglado ahora permite que entre el plano de masa por aquí y por aquí. También por aquí esto lo hemos arreglado. Pinta mucho mejor. Esto aún se podría poner mejor. Esto se podría hacer. Incluso esto. Porque esto es GND, ¿no? Ah, no, es Arref. Pero se puede hacer. Se puede mover. Afuera. Y esto se puede unir de forma directa. Vamos a separar un poco más. A ver, así. Mejor. Más cosas. Aquí... No sé si se puede hacer algo allí. Quizás moviendo este componente un poco más hacia atrás. Con escala de 10. Y una de 5. Mejor. De 15. Allí. Y ahora estas pistas también habrá que moverlas. Y esta... También. Ahora mejor.
Y aquí había puesto dos vías, pero esta la vamos a mover con escala de 5 aquí y esta allí. Incluso aquí mejor. Van un poco al azar estas porque donde nos vaya bien. Estas las podemos poner por aquí, por si queremos luego poner algún texto por aquí para que no estorben con el texto. A ver, más cosas. Yo creo que lo que son las pistas está todo en su sitio ya. Ahora hay que arreglar la serigrafía. Luego aquí tenemos aquí, en esta zona hay buen sitio para un logo. Se podría poner aquí algo grande. Creo que eran 2 centímetros de ancho. Vamos a medirlo a ver. No, 2 centímetros. A ver, vamos a mirarlo. Hay componentes de Eagle específicos para añadir en la capa de... en el circuito y no en el esquemático. Por ejemplo, este, que es de una librería, que es una regla. Entonces podemos poner... hay una y hay otra. Pero luego hay que borrarlas, porque si no darán problemas. Vemos que tiene 3 centímetros y poco, 32 y centímetro y medio. Pues podríamos poner un logo aquí de 1 centímetro por otro y medio. 1 centímetro y medio cuadrado, más o menos. Casi, casi. Y creo que ya está todo. Bueno, vamos a poner la serigrafía antes que se nos pase. La mayoría de serigrafía estaba toda en documentación, en valores y en nombres. Vamos a que nos muestre todas estas capas. Vale, hay alguna cosa que no vamos a querer. A ver, de documentación fuera. Sí, esa sobraba. De document no hay nada. De nom de templates vale. De esto cogemos la herramienta seleccionar todo, vamos a la herramienta de cambiar, le decimos layer El problema es que hay cosas que están por arriba y por abajo. Vamos a decirle que solo queremos las de arriba. Las top names y top values. Vale. Y de estas le vamos a decir que las cambie a la capa 21. Cambiar grupo. Vale. Ahora vamos a decir que nos muestre las capas de bnames. Y esta, y values. Las opuestas. Y le decimos que queremos que nos lo cambie a la capa 22. Cambiar grupo. Ahora ya tenemos los textos que se imprimirán en la serigrafía. Vamos a decirle que nos muestre todo. Los holes también, los taladros. Vale, vamos a quitar el plano a masa un momento y ya podemos recolocar los nombres a ver si nos entran. Si entran bien y si no, pues se borrarán. Resistencias de 1K. ¿Hay hueco para poner el texto? Aquí.
Espera, esta es de aquí. Esta es la de aquí. Resistencia de un K. Vamos a decirle que de momento solo me muestre la button. Que así es más fácil de hacerlo. Queremos ese allí. Este por aquí. Este aquí. Esto es una. A ver. Esta es una resistencia de 22. Y este es de este. Este es de aquí. Este es de aquí. Está un poco complicado. Yo creo que no van a entrar los textos porque son demasiados. Encima. Estos aún son más largos. Este va con este, este va con este. Esto sí que se pueden traer. 4,7K. Sí, en el caso de que no entraran los textos, que creo que va a pasar eso, pues luego nos imprimimos el circuito. Y cuando nos pongamos a soldar, pues vamos mirando cuál es cada valor y soldamos. Solo es eso. Estás de valor 22. Creo que se ponía R22. O podemos poner, si no, el símbolo de la resistencia. Porque los que queda, en los que pone un K queda claro, pero en estos que pone 22 solo, mejor ponerle también el símbolo de lo que es. Esta no sé si se verá bien, como está justamente ahí la vía. Pero bueno. Voy a cerrar esto porque me está poniendo el ordenador a tope. Vale, estas más o menos están. Ahora estas, que esto es lo complicado. Los vamos a poner, pero a ver cómo quedan en el visualizador de Gerber si no las elimino. Vale, ahora vamos a decirle que nos quite esta, esta, esta y esta. Que queremos ver lo de arriba. Y aquí tenemos este condensador de tantalio. Vamos a poner el valor justo aquí en medio. Una vez soldado ya no se verá. Esto lo hemos movido antes, vamos a poner en su sitio. ¿Qué más? El cristal este de aquí. Realmente no aporta nada. Porque es el único componente con esta forma, así que ya sabemos que va a ir allí. Quizás los 16 MHz sí que los podíamos poner. Creo que eran 16. Arduino. Leonardo.
16 MHz. Le vamos a decir... Lo que pasa es que ya no se recupera el nombre. Como lo eliminamos antes... Ah, vale, ahí está. Es lo que yo quería. Ahí tenemos. Entonces nos cargamos el nombre y dejamos el valor. Allí mismo. Cosas importantes que sí que tienen que quedar bien. Los LEDs, es importante que se vea bien la serigrafía para saber qué está sucediendo. De hecho, vamos a cambiar el tamaño a 28, a 28, sí. Para que se vea bien. Igual donde he puesto las vías podríamos poner los textos para que no choque con el logo. O igual va justo, a ver así. Así está bien. Y ya está todo. Bueno, el fusible este... Vamos a poner aquí esto. Y se ha cambiado el tamaño de este, porque era... Originalmente teníamos 24 y este, al juntar los textos, se ha cambiado. De 20. Porque más grande no va a entrar. Vamos a generar los carriles de nuevo. Ahora ya vemos que las serigrafías están todas en su sitio, que no chocan con el logo, que por el otro lado está también todo en su sitio. Yo creo que las voy a dejar, aún entran. Sí, las voy a dejar como están. Lo que estamos viendo ahora es tal y como va a quedar la placa fabricada. Si hay alguna serigrafía descentrada, si hay alguna vía mal puesta, también va a pasar. En la placa original, en la placa que nos manden. O sea, esto tiene que estar perfecto. Vale. Una vez tenemos esto,
Bueno, nos hemos saltado un punto. Hemos hecho la generación de Gerbers y el siguiente paso era validación manual viendo los Gerbers. Ya la hemos hecho, ya está, ya hemos arreglado todos los errores que hemos encontrado. Y ahora ya quedaría el envío de Gerbers. Entonces, para enviar la placa a fabricar con los Gerbers que tenemos, los comprimimos. Vamos a la página de ITEAD. Nuestra placa es muy pequeña, por lo que vamos a la de 5x5. Y tendríamos que decirle que queremos un grosor, pues, de los que no nos cobran extra. Ni demasiado delgado ni demasiado gordo. Pues, del gordo de lo más que podamos. Ahora la placa original tenía un grosor, que lo mido, a ver. De 1 milímetro, la original. Realmente nos da igual. Si es un poco más, no hay problema. Vamos a darle 1,6. Es lo típico. De un Arduino, de hecho, a ver que lo miro. Los Arduinos tienen placas de 1,8. 1,8, sí. Aquí me parece, 1,6. Bueno, acabado de la placa, pues el Hall, este 100% test, cobre de 1 onza. Esto significa, si marcamos no, nos dan 10 placas, nuestras 10 placas. Si marcamos sí, nos dan nuestras 10 placas y otras 2 placas de otra gente, al azar. Además, también si marcamos sí, van a fabricar 12 placas, a nosotros nos dan 10 y esas dos sobrantes se las darán a otra persona, al azar. Y a nosotros nos van a dar otras placas también de otras personas al azar. Esto está bien. Muchas veces no valen para nada la placa, pero bueno, es gratis. Le decimos cantidad 1, añadir al carro. ¿Y ya está añadido el carro? No, sí, vale. Pues checkout. Aún no hemos subido la placa. Se sube después. No lo voy a hacer porque si no me las cobrarán, creo. A ver, un momento, me va a loguear. No se subían los ficheros desde la web. Si no recuerdo mal, cuando haces el pedido te dan un número de fabricación. Ese número lo envías por correo electrónico junto al fichero adjunto al correo y con eso ya estaba. O sea, el fichero no se sube desde aquí. En otras páginas sí que se sube desde la web. Y luego lo pagas por PayPal al precio que te ponen aquí. Son $10. A este precio hay que sumarle los gastos de envío. A ver si me los deja simular, aunque sea. Spain. A Huesca. Código postal 22003. A ver si me simula el envío. Pues mira, creo que le han bajado el precio. Pues cobran $5. O sea, tenemos 10 placas por $15. Y eso, si mandamos a fabricar una placa de las nuestras por cada placa de las que nos fabrican. Quiero decir que ellos nos van a fabricar, nos proporcionan unas placas de
nosotros estamos comprando un producto que tiene estas dimensiones. Estamos desperdiciando todo esto. Podríamos duplicar esta placa, pues todas las veces que nos entre aquí. Y esa duplicación hay que hacerla de tal forma que haya unos puentes entre... A ver, ahora lo explico. Para no estropear el circuito, esto lo voy a poner como documentación. Vale. Para que se entienda, podemos poner varias placas en la misma superficie de fabricación si las montamos así. Aquí en realidad son dos placas en un tamaño de 5 por 10, creo que era, o 10 por 15. Entonces, esto se corta. Hay que mandarlo a fabricar unidas, porque si no, no lo hacen. Pero una vez te llegan, lo cortas con el alicate y ya tienes dos. Igual que aquí, tengo este otro ejemplo en el que son tres placas. Es este. Y luego aquí tengo otras dos pequeñas, que las cortas por aquí y ya tienes tres. Pues de esta forma podemos fabricar varias. Hay que, si acaso, si el que haga es el quien haga esto, que tenga especial cuidado en la forma en que lo hace, porque no se pueden poner una hilera de taladros aquí. Igual puedes poner dos o tres, pero creo que estaba entre las si te lees las normas de fabricación, ponían pegas en según como lo hicieras. Tal como lo he puesto yo, lo permiten. Pero si te pones especificaciones, facts, en algún lado lo ponía. Si no lo han quitado, igual han cambiado las reglas. Bueno, nos leemos esto, como que las normativas, a ver, igual aquí, en el diseño. Estas son características mínimas. En esto, vale. Podemos dibujar una estrella dentro del cuadrado. Podemos... Pues tampoco está lo que yo digo aquí. Igual es este. No. Esto era. Pues igual sí que lo dejan hacer ahora. Lo que pasa es que parece que cobran. No sé cómo va esto. Bueno, quien esté interesado que lo lea. Lo que sí que se puede hacer... O te pones una línea y luego sabes por dónde hay que cortar. O lo haces así, con puentes, que es como hago yo. Esto no hay ningún problema. Si son placas del mismo proyecto, es muy fácil porque todo va unido al mismo esquemático. El problema viene cuando nuestra placa queremos duplicarla realmente. No es que sean varias, sino que queremos hacer copias. Eso no sé cómo se hace aún, no me lo he mirado. Y sería interesante saberlo, porque aquí te entran un montón. Igual podrías pedir ciento y pico placas. Si aquí te entran 10 y te fabrican 100, tienes 100 plaquitas de estas. Incluso igual te entra 3 hileras. Bueno, pues eso para que quede como dato de información. Y en la web, pues nada, los pedirías y ya está. Luego al tiempo te llegan y ya puedes soldar los componentes. Y con esto, ya está. Hemos visto todos los pasos que hay que seguir para fabricar la placa. Y ya la tenemos fabricada. Nos llegaría, soldaríamos los componentes
y ya teníamos nuestra placa de circuito impreso. Espero que os haya gustado este vídeo y pues compartirlo, darle a la manita arriba o bueno, lo que queráis. Hasta la próxima. Chao.